Hi everyone. En la clase de hoy vamos a aprender a decir algunos malestares en inglés. Comenzaremos con un vocabulario previo. Después aprenderemos unas conversaciones. Y al final haremos el ejercicio de práctica interactiva. Comencemos. Vocabulario. Vocabulary. Dolor de cabeza. Headache. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de muela. Toothache. Dolor de espalda. Backache. Dolor de oído. Earache. Resfriado. Cold. Fiebre. Fever. Tos. Cough. Dolor de garganta. Sore throat. Conversación 1. Conversation 1. ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? No muy bien. Not so good. ¿Qué te pasa? What's the matter? Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Conversación 2. Conversation 2. ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? No muy bien. Not so good. ¿Qué te pasa? What's the matter? Tengo dolor de estómago. I have a stomachache. Conversación 3. Conversation 3. ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? No muy bien. Not so good. ¿Qué te pasa? What's the matter? Tengo dolor de muela. I have a toothache. Lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. Conversation 4. Conversación 4. ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? No muy bien. Not so good. ¿Qué te pasa? What's the matter?
Tengo dolor de espalda. I have a backache. Lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. Ejercicio para practicar. Después de unos segundos, escucharás la respuesta correcta para que así cheques tu pronunciación. How do you feel today? Responde, no muy bien. Not so good. What's the matter? Responde, estoy resfriado. I have a cold. Pregunta, ¿cómo te sientes hoy? How do you feel today? Not so good. Pregunta, ¿qué te pasa? What's the matter? I have a stomach ache. Di, lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. How do you feel today? Responde, no muy bien. Not so good. What's the matter? Responde, tengo tos. I have a cough. I'm sorry to hear that. Pregunta, ¿cómo te sientes hoy? How do you feel today? Not so good. Pregunta, ¿qué te pasa? What's the matter? I have a toothache. Responde, lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. Great job. Lo has hecho muy bien. Bye-bye. See you next class. No olvides compartir con todas tus amistades. Hasta la próxima.